¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, esta edición verano y arrancando el mes de febrero. Hoy con Santiago Bilinkis para hablar sobre el futuro y lo que nos proponemos en el futuro. Pero primero veamos quiénes son las empresas que nos acompañan en este mes. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Folmer, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borsellino, industria gráfica integrada. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios Lafedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva Hermanos, corredores de granos y subproductos, agente bursátil, seguros, hacienda, cargas. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grossteiner, arquitectura en contenedores. Best, sociedad anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Cremigal, de nuestra familia a la tuya. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos doble A. Arroz Noble, de la Cooperativa Roseros de Villa Elisa. El Hinojo, sociedad anónima, negocios agropecuarios asociativos. Pinturas Sorvaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Coopar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. En el programa de hoy vamos a hablar bastante del sector agropecuario, vamos a hablar de lo que han sido las pérdidas o lo que están siendo las pérdidas en el sector agropecuario, un informe de la Bolsa Cereal de Entre Ríos. Vamos a estar hablando con el gerente de la Bolsa Cereal de Entre Ríos. Vamos a estar hablando también sobre tecnología y la aplicación de tecnología en el sector agropecuario. Y vamos a hablar de las consecuencias que se podrían haber evitado de esta sequía si tuviéramos estadistas, si tuviéramos políticos pensando más allá de las narices de los 4 años que tiene cada periodo. Porque desde el año 2003, 2004, 2005, cuando empezaron las sequías más grandes, por lo menos en este siglo, hasta la del 16-17, la del 19, la de ahora, estamos viendo la cantidad de plata que se pierde en una provincia que tiene el 70% de los recursos hídricos de la República Argentina. Y en años como este, donde la sequía ha hecho perder casi 1.000 millones de dólares solamente en el sector agropecuario y en la provincia de Entre Ríos, se piensa que obras de infraestructura como riego para una provincia que dispone del agua superficial en cualquier momento del año, es algo ridículo. Este año, donde las lluvias faltaron, no hubo problemas de falta de agua en Mendoza, provincia que no tiene agua, San Luis, provincia que no tiene agua, porque hay obras de riego en todos los sectores productivos que necesitan las determinadas producciones, viñedos, hortalizas, en fin, lo que tiene cada una de estas provincias. Por eso, una de las actividades o una de los capítulos del libro Planificar que presentó Camarco, la Cámara de la Construcción de la provincia de Entre Ríos, el año pasado, tenía que ver con infraestructura de riego. Esta semana pasada se llevó adelante un encuentro específicamente con este capítulo, pensando en las obras necesarias que tiene que llevar adelante Entre Ríos para poder disponer de agua. Y las inversiones, pensando en volúmenes absolutos para toda la provincia de Entre Ríos, podrían llegar a costar entre 1.200 y 1.500 millones de dólares.
Y estamos hablando que este año en Entre Ríos se van a perder 1.000 millones de dólares. Entonces, lo que parece un número gigante para hacer una inversión pasa a ser insignificante cuando va a faltar y los problemas que va a generar en toda la provincia esta falta de fondos. Vamos a hablar con Bruno Barbagelata, vicepresidente de Visa, Barbagelata Ingeniería Sociedad Anónima. El padre Eduardo Barbagelata, quien falleciera el año pasado, fue uno de los impulsores de los proyectos de riego hace ya más de 20 años en Entre Ríos. Con Bruno vamos a hablar sobre la infraestructura necesaria y si se puede concebir que una provincia como Entre Ríos, con la cantidad de agua, no pueda disponer de esta cuando falta. La diferencia fundamental es que ellos riegan y nosotros no. Esa es la diferencia fundamental. Y la ironía de todo esto es que nosotros tenemos el relieve ideal y agua ilimitada para regar. Porque tenemos el Paraná con 16.000 metros cúbicos por segundo de caudal módulo y el Uruguay con un caudal módulo de 6.000, 4.800 metros cúbicos por segundo. Es decir, que nosotros sacando una pequeña porción de esa agua de los bordes de la provincia podemos regar la totalidad de la superficie agrícola. El relieve de la provincia tiene el valle deprimido del río Gualeguay y además tenemos incontables cursos de agua. O sea que nosotros utilizando simplemente las divisorias de agua podemos trasladar agua por gravedad y regar los campos. Obviamente que esa agua tiene que llegar por bombeo a los reservorios. Cuando se habla de represamientos en provincias como Entre Ríos, no se está hablando de grandes superficies, sino de superficies mucho más chicas que pueden ser públicas o pueden ser privadas y que pueden estar disponiendo de agua para los momentos que sean necesarios. Estamos hablando de 10, 15 hectáreas, tajamares, mejor dicho, que puedan no solamente disponer de los canales para distribuir el agua, sino también ser los lugares en donde cae el agua de precipitaciones con un régimen pluviométrico entre 800 y 1.200 milímetros como tiene Entre Ríos al año, tranquilamente podrían ser las fuentes de recursos hídricos que tendría que tener Entre Ríos en todo el territorio. Las represas en sí se llenarían por bombeo durante todo el año, un bombeo anual, digamos, o casi anual durante 9 meses, esta es la propuesta que tenemos. A partir de ese caudal acumulado en la provincia se regaría a través de estos reservorios privados y reservorios públicos que está planteado. Los reservorios son totalmente factibles, se está pensando en hacer 100 reservorios privados chicos de 15 hectómetros cúbicos y 2 o 3 reservorios grandes públicos de un orden total de 1.500 hectómetros cúbicos. Con eso estaríamos supliendo, digamos, el riego complementario, o sea, el riego que le estaría faltando a los cultivos para llegar a su máximo desarrollo. Y la pregunta es, si tenemos estas posibilidades, ¿es tan caro pensar en hacer en esta infraestructura? ¿No existen organismos en el mundo que les interese financiar este tipo de infraestructura? Totalmente lógico y factible, sobre todo cuando uno ve los números. Yo te comentaba recién que las pérdidas 2017 y 2018, que es lo que tengo hasta el momento, fue de un orden de 665 millones de dólares. Esta obra está, el riego completo de la obra está en el orden de los 1.200, ponele 1.500 millones de dólares. Es decir, que nosotros en un solo año tuvimos la pérdida de la mitad del dinero que se necesita para hacer la obra. Suponiendo que se hace la obra completa, esa plata la estaríamos recuperando, en el peor de los casos, en 16 años, 18 años. Y nos deja una provincia con rindes superiores a cualquier provincia de la República Argentina. Claro, porque esto estamos hablando cuando necesitamos agua y para no perder o que no se produzcan las pérdidas. Ahora, esto incrementaría la producción año tras año de lo que ya tiene, donde Entre Ríos en agricultura es marginal por distintos motivos. Totalmente. El productor va a apostar a tener semillas de mejor calidad, a fertilizar más. ¿Por qué? Porque va a tener que asegurar el agua. Digamos, yo productor, digamos, no sé si va a llover o no va a llover, pero si yo tengo agua complementaria, sé que voy a poder regar, entonces no voy a especular.
Directamente voy a fertilizar el 100%, voy a comprar la mejor semilla y voy a tener el mejor rinde. Entonces, imagínate lo que va a producir eso. Porque no solamente estamos dejando de perder, sino que estamos empezando a ganar mucho más. Y al principio hablamos de 1.200 millones de dólares o 1.500 millones de dólares para toda una provincia, pero no es una infraestructura que se pueda construir de un día para el otro. Por lo tanto, también se puede llegar a ir haciendo en etapas. En definitiva, hay una cantidad de posibilidades, porque la construcción de esto llevaría por lo menos 15, 20 años. Hay una cantidad de posibilidades, pero por las cuales es necesario poner una, un proyecto por el cual avanzar. Tener un plan maestro que sea el órgano que dirige de qué manera se hace, pero es necesario avanzar. Estamos ante un cambio de gobierno, estamos ante cambios profundos que necesita y que debe hacer la República Argentina. Es momento de empezar a pensar un poquito más en el largo plazo. No soy del tema, pero entiendo que sí, entiendo que sí. De hecho, estuve hablando con Laura en el UBI y me comentó que hay financiamiento de afuera, digamos, pero que sí, que es totalmente factible. ¿Y esto qué son, decisiones políticas? Yo creo que son decisiones políticas que por alguna razón no se ha dado prioridad, no se ha puesto en la agenda provincial, quizás porque es algo que va a llevar muchos años de desarrollo, que son 10 años de desarrollo o 15 años de desarrollo, y quizás en la agenda política no es tan importante pensar en qué pasará en tres gestiones. Pero sin dudas, cualquier gobernador, al mirar estos números, se tiene que dar cuenta que esto hay que encararlo ya. 1.200 millones de dólares puede llegar, o 1.500 millones de dólares puede llegar a asustar. ¿Esto se tiene que hacer en forma integral en toda la provincia o se puede empezar a hacer a tramos? Se puede empezar de tramos. Se puede empezar con... Nosotros la propuesta inicial es 1.000.000 de hectáreas, pero perfectamente se puede empezar con 500.000 de hectáreas. O 250.000 hectáreas. Se puede empezar. O se puede hacer un proyecto integral e ir cumpliéndolo por tramos. O sea, las posibilidades realmente son amplias. ¿Y el proyecto existe? Hay proyectos de los cuales se van a presentar ahora... Mi dirección de hidráulica va a presentar algunos, pero me parece que no existe un proyecto integral para el riego complementario para toda la provincia, que es lo que queremos hacer. ¿Y eso es muy difícil de hacer? No. Esto es totalmente factible. Hay que hacer los estudios básicos, hay que hacer una factibilidad, hay que hacer un anteproyecto y hay que hacer un proyecto. Lleva su tiempo, va a llevar un año, dos años o lo que tenga que llevar, digamos, pero sí se puede hacer tranquilamente, digamos. ¿Y podríamos ser entre ríos con agua? Como te decía, cambia totalmente el paradigma de la provincia. Pasamos de ser una provincia media a ser la mejor provincia, porque vamos a tener los mejores rindes año a año. Y el primer paso de todos es tener un proyecto, es tener un banco de proyectos, que en este caso tiene que ver con el agua, tiene que ver con canales, tiene que ver con pequeñas represas. Pero no solamente esta la infraestructura que está necesitando para la provincia de Entre Ríos. Se necesitan caminos, pero también, igual que los caminos, se necesita infraestructura de telecomunicaciones. Se necesitan muchas cosas y los recursos son escasos. Entonces, mientras aparecen los recursos, mientras se dan las condiciones, por lo menos se debería estar trabajando en un banco de proyectos para que cuando esos recursos o las oportunidades aparezcan, esté lista la provincia. Hoy ni siquiera tenemos los proyectos. Y esto es parte de lo que está promoviendo la Camarco, la Cámara de la Construcción de la provincia de Entre Ríos, de tener un banco de proyectos. Pausa. Con la mejor atención, con el mejor servicio, con la más alta tecnología. Acompañamos al productor entrerriano desde hace más de 60 años. Folmar, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Encontranos en Villaguay y Crespo o en maquinarias.folmer.com.ar. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Proyectos a medida y completamente equipados.
Grosteiner. General Ramírez, Entre Ríos, construimos los mejores remolques del país. Gross, calidad que avanza. Y tenemos que agradecerle a Human Touch específicamente por haber tenido la posibilidad de dialogar con Santiago Vilinkis, uno de los principales difusores de lo que es la cuestión tecnológica y una de las personas que más lo está viendo en los distintos medios de comunicación hoy a nivel nacional a partir de lo que es ChatGPT. Pero Santiago Vilinkis viene hablando mucho sobre tecnología, tiene un primer libro donde él mostraba todos los avances en el año 2012-2013 que se venían a la tecnología y después, 4 años después, saca un nuevo libro donde dice, ojo, hay que tener cuidado con la tecnología, cómo se utiliza, porque puede llegar a tener severos problemas. Con ChatGPT, Santiago Vilinkis se lo ha escuchado bastante y nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar con él. Y vamos a empezar esta charla con una pregunta sumamente amplia. ¿Hoy la humanidad tiene idea de a dónde está yendo? El mundo va donde queramos que vaya. Yo por lo menos no creo en el destino. No creo ni que estemos condenados al éxito, como dijo alguna vez un expresidente argentino, ni que se venga necesariamente el apocalipsis de Terminator y los robots y las inteligencias artificiales. Me parece que gran parte de la cuestión es que el futuro es una construcción colectiva y que muy poca gente está pensando realmente qué futuro quiere y qué decisiones hay que tomar hoy para que el futuro sea como queremos. Esto puede sonar muy cargado a coyuntura argentina y en realidad es un fenómeno absolutamente global, ¿no? Y en todo caso, la enorme repercusión que tuvo la semana pasada, la carta esta que sacó Elon Musk planteando detener las investigaciones en inteligencia artificial por 6 meses. Yo creo que Elon sabía que no se puede parar 6 meses. La idea era generar un golpe de efecto. La idea era poner a todo el mundo a discutir respecto del futuro en vez de estar discutiendo el pasado, como pasa con la mayoría de las personas, estar en otra, o estar discutiendo el futuro entretenido por la pavadita de que, viste que salió una app que te hace una fotito, ¿qué? Y dijo, pará. Charlemos de a dónde va todo esto. Entonces, creo que nos falta mucha charla de eso. ¿A dónde va el mundo? Es una pregunta más que una respuesta. Y es una pregunta que tenemos poco, que nos hacemos poco. En definitiva, estamos muy cerca de crear la tecnología más poderosa jamás inventada. Está muy cerca, Gary, de decir que Homo Deus existe. Estamos muy cerca De todo lo que las películas distópicas han fantaseado, como también de lograr una utopía, un mundo donde solucionemos casi todos los problemas, resolvamos las enfermedades. O sea, se abren opciones fabulosas y aterradoras y están mucho más cerca de lo que la mayoría de las personas creen. Entonces creo que es un momento clave para discutir hacia dónde vamos. De nuevo, no porque nadie tenga la respuesta, sino porque es muy importante que nos hagamos la pregunta. Y teniendo en cuenta todo esto que está pasando con la tecnología, la discusión de la que estamos hablando, ¿no tiene más que ver con una cuestión filosófica que tecnológica? Creo que tiene que ver con la condición humana. Porque la filosofía, para el que nos esté escuchando, le va a sonar abstracto, le va a sonar... No, es qué mundo querés para tus hijos, qué vida querés para vos, qué lugar crees que tendría que ocupar el trabajo respecto de otros aspectos de la vida, en qué medida aumentamos la expectativa de vida, pero en realidad nos morimos antes por el estrés, estamos haciendo pelota el medio ambiente. Para mí, quiero sacarlo de la filosofía, pero la filosofía es una palabra lejana y en realidad es resolver cosas muy concretas respecto de cómo queremos que sea el mundo y a qué estamos dispuestos a hacer hoy para que el mundo sea distinto. El ejemplo del cambio climático es muy, muy claro, ¿no? O sea, la mayoría de las personas escucha hablar, pero no estamos haciendo los cambios importantes que hace falta hacer, o una fracción muy pequeña de ellos. Y después las consecuencias llegan, a la corta o a la larga te llega la cuenta y tenés que pagar. Está bueno lo que decís, que si ponemos la responsabilidad en todos, no la ponemos en nadie. Pero yo creo que es cada uno en su... eso tampoco es que
vos y yo acá vamos a definir el futuro de la humanidad. Vos y yo, con suerte, vamos a tener una pequeña incidencia en nuestro propio futuro, el futuro de nuestra familia, el futuro de las personas que se vinculan con nosotros, el que trabaja en una empresa, de su empresa. Entonces, cada uno en su pequeño entorno, hay una pregunta respecto del futuro. A mí me sorprende, por ejemplo, la cantidad de padres y madres que eligen una educación para sus hijos sin preguntarse. O sea, un chico o chica que hoy empieza el jardín de infantes se está preparando para el mundo del 2040. En el 2040 faltan 18, estamos GPT-4. Si sale un GPT por año, va a ser GPT-22. ¿Qué va a ser GPT-22? Si no te pusiste a especular qué diablos puede pasar en el 2040, ¿para qué mundo estás preparando a ese chico? Entonces, hoy las madres y los padres no se están preguntando qué habilidades van a hacer falta en el 2040. ¿Qué escuela puede dar esas habilidades? Como tampoco las escuelas están preguntando qué habilidades van a necesitar estos chicos en el 2040, ¿cómo hago para adaptar las currículas, los contenidos, los materiales para desarrollar esas habilidades, las del 2040? Cuando yo hace unas semanas en redes planteé la discusión sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación, el área que más polémica, o sea, yo hablé de que habría cosas que habría que agregar y ahí la mayoría de gente, bueno, puede ser. Cuando se arma la podrida linda es cuando decís qué cosas hay que sacar. Porque obviamente para agregar cosas a la currícula hay que sacar otras. Y ahí es donde cuesta mucho generar acuerdos, ¿no? Pero si vamos a tener que sacar cosas, yo creo que hoy sería mucho más importante que las escuelas enseñaran a los chicos cómo funciona el algoritmo de TikTok, qué impacto te hace la cantidad de seguidores y la cantidad de me gusta en la autoestima, o cómo te manipulan muchas de las redes sociales y cómo aprender a controlar tu tiempo y hacer un buen uso de las reyes de las dinastías borbónicas en el siglo XVI. De nuevo, no quiero desmerecer el valor de la historia, pero si tenemos que elegir, para mí hoy no puede faltar que los chicos entiendan qué es TikTok, qué te hace en la cabeza, por qué genera adictividad, qué es Fortnite, cómo juega con vos, cómo son los neurotransmisores. O sea, no es estudiar neurociencia por la neurociencia, es estudiar neurociencia para entender que eso que te pasa cuando parás de jugar al Fortnite, que después no querés hacer más nada, tiene que ver con la química cerebral. No es casualidad que le pase a gran cantidad de los pibes y pibas que juegan el mismo fenómeno. General Ramírez, Entre Ríos, construimos los mejores remolques del país. Gross, calidad que avanza. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4-H, único producto en Latinoamérica que reúne tres moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4-H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. BancoEntreRíos.com.ar. Acá, para vos. La cooperativa Arroceros Villa Elisa. Primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región. Con más de 30 años de trayectoria, Borsellino Impresos es la única industria gráfica 100% integrada de Latinoamérica. Desde la preimpresión hasta la logística. Borsellino Impresos. Soluciones desde el producto hasta la góndola. Borsellino Impresos. Estamos en todo. Y lo que hay que entender es que todas estas tecnologías, tarde o temprano, antes o después, van a terminar impactando sobre todos los trabajos que se desarrollan hoy en día.
Entonces, la educación tiene que ser uno de los aspectos fundamentales a cambiar, a entender y a posicionar distinto. Bilinkis tiene una referencia sobre qué estudiar hacia adelante y tenemos que imaginarnos que vamos a ir a una olimpiada en el día de mañana, clasificamos para jugar en una olimpiada, pero no nos dice ningún deporte al que vamos a competir hasta el mismo día de la competencia. Entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué habilidades debemos tener para poder llevar adelante esa competencia o ese trabajo que puede llegar a darse en los próximos años? Yo hace unos años daba una charla sobre el futuro del trabajo. Y es gracioso, justo la semana que viene voy a hacer una columna de radio sobre el impacto de GPT en el trabajo. Y muchas veces yo para mis columnas hago una encuesta para investigar un poco qué opina la gente. Y le pregunté qué impacto creían que GPT iba a tener en el trabajo. Y como 40% opina que va a destruir un montón de empleo. Y la siguiente pregunta era, ¿qué va a pasar con tu trabajo? Solo 5% cree que su trabajo va a verse afectado. Entonces, tenemos esta idea medio esotérica de que a la humanidad le va a pasar de todo, pero a mí no. Y eso es lo que en definitiva hace que cada uno no se haga la pregunta respecto de su futuro. O sea, ¿cómo va a ser tu trabajo en unos años? La mayoría de la gente cree que igual. Y definitivamente digo, el futuro se parece a cualquier cosa menos al pasado. Ya aprendimos esa lección de que la tecnología cambia cada vez más rápido y que el que no... Digo, en otra época vos podías estudiar en la década del 80 y ejercer tu profesión en el 2020, 40 años después, y estar medianamente... Ahora es imposible. Alguien que se formó hace 40 años y no pudo irse actualizando, está perdido, está fuera del mercado laboral. Incluso no va a aprovechar las cosas que van saliendo para mejorar eso que estaba haciendo. Pero sobre todo otros sí las va a aprovechar. Digo, al final del día, nos guste o no, el mercado de trabajo es competitivo. Digamos, y hay una cantidad limitada de puestos y la gente aspira, todos aspiramos a un ascenso, a un trabajo mejor, si somos emprendedores, una compañía más grande, y no hay lugar para todos. Ascensos hay uno y por ahí personas, candidatos hay cuatro. ¿Quién va a tener ese ascenso? Bueno, el que esté mejor preparado, el que sintonice mejor con el futuro. Hoy entender tecnología y tener una idea de futuro en la cabeza es quizá el diferencial más importante que podés tener en el mundo laboral. Y ahora, en todo este contexto donde la educación está más atrasada, donde la coyuntura tapa absolutamente todo lo que pasa en el mundo a partir de la coyuntura económica que vivimos y política en la República Argentina, sin embargo, nuestro país también es uno de los grandes productores de los nuevos unicornios. Unicornios son aquellas empresas que valen más de 1.000 millones de dólares. Y esas empresas se crean, nacen y están expandiéndose al mundo y están desarrollando tecnología desde esta misma coyuntura. Entonces, por ahí es difícil de entender cómo, por un lado, tratamos de evitar ver qué es lo que está pasando y, por el otro lado, somos líderes no solamente en estos unicornios, sino también en el desarrollo de nuevas tecnologías como las que tienen que ver con la parte de innovación en el sector agrícola, entre tantos otros lugares. En mis publicaciones de las últimas semanas sobre el impacto de ChatGPT en la educación, hubo bastantes respuestas que me decían, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de inteligencia artificial en la escuela y las escuelas no tienen calefacción. Las escuelas se caen los techos. Y es verdad, por supuesto. Hay una brecha. Muchos chicos van a la escuela a comer, porque si no, en su casa no comen lo suficiente. Entonces, ¿qué me hablas de inteligencia artificial? Y en realidad, es totalmente cierto el planteo de la deficiencia estructural que la Argentina tiene en muchas cosas, pero la inteligencia artificial va a llegar igual. Entonces, el ejemplo que a mí se me ocurrió fue decir, ¿dónde es más dañino un terremoto? ¿En Tokio o en Haití? Digo, si va a temblar la tierra, está más seguro en Tokio. Entonces, si justamente tenemos un montón de vulnerabilidades por deficiencias de infraestructura, por temas de pobreza, una tecnología disruptiva te hace mucho más daño. Tiene más sentido hablar de lo que puede pasar con la inteligencia artificial en la Argentina, con sus escuelas sin calefacción y con techos que se caen, que en Finlandia. Y a su vez también tiene mayor posibilidad de dar ese salto y ganar mucho más tiempo y mejorar hacia el futuro. Pero si además, se entiende esto, ¿no? Pero además los cambios que la inteligencia artificial introduce no entienden de fronteras. O sea, hoy lo único que hace falta para usar inteligencia artificial es un celular. Y los argentinos tenemos celular, la mayoría de los argentinos. Algunos, los finlandeses tendrán un celular un poco mejor, pero todos hoy día ya casi toda persona tiene un celular inteligente. Entonces la inteligencia artificial va a ser parte de nuestra vida, nos guste o no nos guste, seamos ricos o seamos pobres, haga frío o haga calor, y que te agarre peor preparado simplemente te deje en una posición más frágil.
Le agradecemos nuevamente a la gente de Human Touch por esta charla con Santiago Bilinkis. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Folmer, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borsellino, industria gráfica integrada. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios Lafedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva Hermanos, corredores de granos y subproductos, agente bursátil, seguros, hacienda, cargas. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grossteiner, arquitectura en contenedores. Best, sociedad anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Cremigal, de nuestra familia a la tuya. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos doble A. Arroz Noble, de la cooperativa Arroceros de Villa Elisa. El Hinojo, sociedad anónima, negocios agropecuarios asociativos. Pinturas Sorvaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Coopar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Llegamos al final de una nueva edición de Por Más. Nos volvemos a encontrar, como siempre, la semana próxima en este mismo espacio. Gracias, hasta entonces.